Estimadas amigas, queridas amigas, me hubiera gustado poder estar con ustedes personalmente en este séptimo foro contra las violencias de género. No me ha sido posible, pero me alegro poder unirme a vosotras a través de este video mensaje. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a la plataforma por su trabajo constante, por vuestro esfuerzo sostenido en el tiempo, porque necesitamos de muchas personas comprometidas como ustedes trabajando en red, diciendo basta, rompiendo el silencio, tomando la palabra en nombre propio y en nombre de quienes no la tienen o no pueden ejercerla, diciendo no a la violencia, no al violento, con una única voz. Sabemos que esta violencia nos lleva siglos de ventaja, que sigue presente en todas las sociedades bajo diversas formas, y sabemos que acabar con ella es una tarea ardua, pero no imposible. Será un camino difícil, que tendremos que recorrer con paso firme, sumando esfuerzos y voluntades cada día, de mujeres y de hombres, porque esta no es una cuestión solo de mujeres, es una cuestión de ciudadanía, de una ciudadanía decente, que no mira hacia otro lado ante las injusticias. Los hombres que maltratan a las mujeres tienen que saber que cuenta con el rechazo y la condena social. Ellas, las mujeres que sufren esta violencia, tienen que saber que no están solas, que cuentan con el apoyo del conjunto de la sociedad. Frente a la sin razón de la fuerza, tenemos que oponer la fuerza de la razón. Frente a la violencia, tenemos que alzar el escudo de las ideas y de las palabras. Amigas, somos más de 3.000 millones de mujeres en el mundo que aspiramos a una vida digna. Ya hemos avanzado mucho y no vamos a parar hasta conseguirla. Una vida digna para todas. Vamos a trabajar sin descanso por el cumplimiento de todos y cada uno de los derechos de las mujeres. Y vamos a promover la igualdad de género y el acceso a oportunidades entre hombres y mujeres. Este es el mejor aporte que podemos hacer para tener una mejor comunidad, un mejor país y un mejor mundo para donde vivir. Buenas jornadas. Molte gracias.